Vamos a, empezar, vamos a continuar con nuestro estudio, chicos. Muchas gracias por mantenerlo vivo. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos también con mucho respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Maha, Chohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores y queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Pues estamos en la 57, la carta 57. Bueno, esta carta se recibió el 6 de enero de 1883. Ya estamos, pasamos del 82 al 83. Y dice lo siguiente, mi querido amigo, voy a tratar, dice el maestro, le dice a Sinet, voy a tratar de un tema que he soslayado deliberadamente durante varios meses hasta no disponer de pruebas concluyentes, incluso ante sus ojos. Como usted sabe, no siempre pensamos de la misma manera, ni lo que para nosotros es un hecho posee para usted ningún valor en su opinión, al menos que, de alguna manera, no viole los métodos occidentales de juzgar. Aquí el maestro le está diciendo que si las verdades que escucha Sinet sí si violan los métodos occidentales que tiene Sinet, entonces, a la hora de juzgarlo, no lo cree. Pero ahora ha llegado para nosotros el momento de intentar que al menos usted nos comprenda mejor de lo que hasta ahora podemos haber sido comprendidos. Ni siquiera por algunos de los mejores y más serios teósofos occidentales, como por ejemplo el señor Massey, de que ya hemos hablado mucho, que era el famoso presidente de la Logia de Londres. Y aunque yo sería el último hombre del mundo que pretendiera hacerle seguir a usted mi estela como su profeta e inspirador, repito, dice el maestro Asinet, aunque yo sería el último hombre del mundo que tuviera la intención de venderme ante usted como profeta o inspirador para que usted siguiera mi estela, es lo mismo pero con otras palabras, aunque, sea, aunque fuera yo el último ser en el mundo que me disfrazara de profeta o inspirador para que usted me siga, sin embargo, me sentiría verdaderamente consternado si alguna vez llegara a considerarme como una paradoja moral, al tener que tolerarme como culpable de una falsa usurpación de poderes que yo nunca tuve o haciendo mal uso de poderes que sí tuve para encubrir objetivos indignos, así como personas indignas. Algo así como no quiero defraudarle, ni quiero que vea usted en mí poderes que no tengo, ni tampoco que uso mal los poderes que sí tengo, es lo que yo entiendo de este párrafo. La carta del señor Massey, y aquí esto está en otro color, le explica lo que quiero decir, que lo que él le parece, lo que a él le parece una prueba concluyente y una evidencia irrecusable, no lo es para mí. Que conozco toda la verdad. Es decir, aquí está hablando de una, seña, de una carta que envió el señor Massey, en la que él pone una, pruebas, una serie de pruebas que Massey considera concluyentes. Y a partir de esas pruebas, él considera que ya tiene toda la verdad. En este último día de su año de 1882, se supone que está escribiendo esta carta el 31 de diciembre del 82. Esta carta se recibe el 6 de enero, pero es escrita el 31 porque dice que es el último día de ese año del 82. El nombre que él ocupa, el tercer lugar de la lista de los fracasos, algo, y me apresuro decirlo por temor a una nueva mala interpretación, nada tiene que ver en ningún caso con el presente arreglo referente a la proyectada nueva rama de Londres. Aquí se está hablando de proyectar una nueva rama de Londres, pero tiene mucho que ver con su progreso personal. Lo lamento profundamente, pero no tengo derecho a atarme con tanta firmeza a ninguna persona o personas por lazos de simpatía y estimación personal que invalidarían mis movimientos y yo quedaría entonces incapacitado para encaminar a los demás hacia algo más grande y más noble que sus actuales creencias. Por lo tanto, prefiero que él siga manteniendo su error actual. Fíjense lo importante que dice aquí. Dice, lo lamento mucho, pero no tengo derecho a atarme con firmeza a ninguna persona por lazos de simpatía y de estimación personal. Lo que está diciendo el maestro es que los lazos de simpatía y estimación personal no son el conducto a través del cual una persona con más desarrollo tenga que guiar o llevar a una persona con menos desarrollo. La verdadera responsabilidad del más desarrollado sería entonces con personas que están haciendo un esfuerzo y que tienen entonces objetivos de mira más grandes que sus actuales creencias. Dice, por lo tanto, prefiero que él siga, él más se siga con su error actual y el maestro se va a enfocar en los que realmente están echándole muchas ganas para desarrollarse, que es el caso concreto del cine. Bueno, aquí vamos a hablar entonces un poco de los prejuicios, porque muchos de los problemas que aquí, aquí han sucedido entre el maestro y el, el nuevo presidente de la Logia de Londres, y, y, todo ese lío viene con prejuicios. Antes de hablar de prejuicio, déjenme ver aquí viene más del prejuicio, sí. OK. Uh -huh. Bueno, esta este, vamos a hablar de un poquito, vamos a continuar la carta y de, y, y de inmediato nos regresamos al prejuicio. Vamos con el continu continuando con la carta. El significado resumido de esto es el siguiente. El señor Massey, presidente de la Logia de Londres, actuó bajo las más extrañas y falsas interpretaciones. Y literalmente sueña sueños. Aunque no es un medium como su amigo el señor Stanton Moses. Cuando dice esto, el maestro entonces dice que Massey está actuando bajo falsas interpretaciones. ¿Y, quién sue y sueña sueños. Sueña sueños quiere decir que, en base a una mala interpretación, uno saca conclusiones y conclusiones de las conclusiones y conclusiones de las conclusiones de las conclusiones. Eso se llama soñar sueños. Es lo que yo entiendo que dice el maestro. En otras palabras, está diciendo que el señor Massey ha llegado a una serie de conclusiones, pero que están basadas en antecedentes que no son correctos, que no han sido suficientemente analizados y que no son veraces. Es lo que yo entiendo que está diciendo aquí el maestro. Con todo, es el más noble, más puro y, en pocas palabras, uno de los mejores hombres que conozco, solo que engañado. Es un hombre inmensamente puro, pero totalmente engañado. Eh, uno de los mejores hombres que conozco, aunque algunas veces demasiado confiado, o sea, un poco inocente, en trayectorias equivocadas. O sea, no razona su con suficiente profundidad y por eso se lo cree todo. Pero parece completo de una correcta intuición. Entonces, es un hombre puro, noble, con buenas intenciones, pero demasiado confiado y no tiene intuición. Ese es un perfil. Aquí está siendo el perfil de MASE. Y entonces sabemos nosotros que las personas que quieren atacar a Massey, pues automáticamente observan este perfil. Es una persona con gran nobleza, con gran pureza, uno de los mejores hombres que cualquiera puede llegar a conocer por lo noble y puro, pero demasiado confiado. Y además no tiene intuición. Y como no tiene intuición, no tiene ese sexto sentido que le proteja cuando está observando algo en donde quieren engañarle. Dice en el tercer párrafo: le llegará más tarde cuando ni HPV ni Olcott estén allí. Le llegará la intuición. Es decir, es algo que le va a llegar en esta encarnación, pero ya no van a estar ahí ni HPV ni Olcott. Hasta entonces, cuando le llegue la intuición, recuerde y dígaselo así a él: que no exigimos ni fidelidad ni reconocimiento, ni público ni privado. Los maestros de sabiduría no exigen que se les reconozca, que se les pongan medallas. Que salgan al público, que pongan su foto, no necesitan eso, no piden reconocimiento. Ni tendremos nada que ver con la rama británica, ni nada que decirle, excepto a través de usted. Eso es lo que dice el maestro. Pero vamos un poco hacia atrás, ahora sí, para hablar un poco de los prejuicios que fueron los que engañaron al señor Massey. Está de este lado, dice: El prejuicio consiste en una observación pormenorizada y un juicio o valoración generalmente sin datos suficientes o experiencia directa o real, generalmente negativo. En donde el sujeto utiliza sus criterios propios. Es decir, es por eso es el, el, una de los sinónimos es prejudgment, es juzgar anticipadamente sin tener todos los datos necesarios o sin tener un vocero suficientemente confiable para poder elaborar un juicio cuando no tenemos la totalidad de los elementos para poder generar una conclusión. Entonces lo que hacemos es prejuzgar, prejuzgar. Y en el prejuicio, entonces, hay una reacción automática en el interior de un ser humano, y en esa reacción automáticamente la persona condena o perdona o ensalza a una persona según los datos que le pongan enfrente. Bueno, también implica una emoción de carácter negativo sobre un grupo o persona, porque normalmente el prejudgment, que puede ser positivo o negativo, es diferente que el prejuicio. Es como la fama. La fama puede ser positiva o negativa. La fama. Pero. La calumnia normalmente es negativa, es algo que produce, que altera la, fa la fama, la lleva más hacia lo negativo. Los antídotos de prejuicio hay muchos, algunos tratados en, el, en, en varios libros y otros más aparecen en los libros de Bruno Bettelheim. Hay un esquema para comprender lo que es el prejuicio, ahora lo voy a explicar en un esquema que viene en la página siguiente para que entendamos lo que le pasó a Massey. Vamos a hablar de prejuicios porque realmente los maestros están hablando mucho de los enormes problemas que tienen con los británicos respecto a los prejuicios. Tienen muchos problemas y se generan unos conflictos monumentales, es lo que hemos estado viendo en otras cartas. Los prejuicios y los estereotipos, porque están vinculados. Los individuos constantemente clasifican a las demás personas con las que nosotros interactuamos en categorías sociales y son valorados en función de las categorías donde nosotros metemos a dichas personas. En este marco de trabajo, la categorización es vista como un proceso subyacente de los estereotipos y prejuicios. Y aquí vienen un montón de autores que hablan de eso. Los miembros de un grupo atribuyen idénticos rasgos, intenciones y otras características, es decir, estereotipados a otros grupos. Este es un artículo de uno judío que se llama Bartal. Y abajo aparece la fuente, por si alguien quiere leer el artículo, que es muy bueno y se puede bajar de Internet, como para darnos una empapada a lo que el día de hoy. Significan prejuicios y arquetipos, que es con lo que están luchando los maestros. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la definición simple de un, de un, de un estereotipo? Es una percepción a partir del grupo. Nos dicen, este señor es un, es un contable, un contador, pero lo vemos a lo mejor con el pelo muy largo y con unos, con unos, con unos este, pantalones vaqueros, y decir, pues ese no, ese más bien parece de antropología y no parece de, de que sea un contable. Es decir, nosotros, según el grupo al que pertenece alguien, le atribuimos una serie de, de atributos a la persona solamente por pertenecer a ese grupo, como que pensamos que los que es de ese grupo deben ser todos iguales. Bueno, el primer tipo de mecanismos de transmisión son los canales sociales, o sea, cómo formamos prejuicios y estereotipos. El primero es político, por ejemplo, los discursos de los líderes, las noticias difundidas, los comentarios, todo lo que se dice políticamente que tiene contenidos. Cuando lo escuchamos pasivamente en la radio o en la televisión, porque no nos queda de otra, con la televisión no hablamos ni con la radio. Entonces, cuando estamos escuchando pasivamente, adquirimos esos criterios. También en el entorno social, por ejemplo, normas prevalecientes en círculos de amigos, en el cultural, por ejemplo, libros, películas, arte. En el educativo, textos escolares, profesores, programas educativos de televisión. Bueno, aparte de esos canales sociales, la familia también juega un papel como agente de socialización de estereotipos. Los miembros socializados de la familia, padres, abuelos, hermanos mayores y otros miembros de la familia más amplia, no solo transmiten estereotipos a las generaciones más jóvenes, sino que también crean un clima que sirve como facilitador o inhibidor de estereotipos. Por eso, en una escuela de elemental donde están los niños que todavía no tienen estereotipos ellos conviven con todo, con los animales, con el jardín, con los niños, independientemente del color, independientemente de la raza, tal como dice la teosofía. Cuando empiezan a crecer y entran en este tipo de mecanismos de transmisión de canales sociales, ahora ya no, ahora ya establecen criterios y categorías, Ese es el prejuicio. Una vez que hacemos la educación, en la educación lo que hacemos nosotros es estereotipar, generar estereotipos y obviamente prejuiciar. Bueno, y eso nos genera pues, muchos problemas de interacción. En consecuencia, los contenidos negativos de los estereotipos son una consecuencia del conflicto de intereses percibido por los miembros de un endogrupo o un exogrupo. Endogrupos son los que forman parte de mi grupo. Somos teósofos, entonces todos estamos en el endogrupo llamado teosofía. Pero nosotros juzgamos a los que no son teósofos, eso se llama un exogrupo. Entonces repito lo que están diciendo aquí este autor, que es un investigador muy interesante dentro de la, dentro de la sociología. En consecuencia, los contenidos negativos de los estereotipos son consecuencia del conflicto de intereses percibidos por los del endogrupo en relación al exogrupo. Esta tendencia ha sido demostrada por algunos estudios al examinar los estereotipos durante conflictos internacionales. Y les puse esto porque es muy interesante y tiene que ver con lo que los maestros fomentan, que es la fraternidad. Se encontró que los estereotipos sobre alemanes y japoneses llegaron a ser más negativos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por razones obvias y aquí hay varios de los investigadores. Igualmente, los indios utilizaron especialmente características negativas para describir a los chinos como resultado del conflicto de la frontera china-india en los años 50 en Cachemira. Entonces, utilizaron una serie de estereotipos para ubicar a todos los chinos dentro de ese contexto. Otro estudio con implicaciones sobre las relaciones entre las condiciones económicas y el prejuicio desmesurado de lo, nos lo promociona Hobran y Sears. Ellos encontraron una correlación negativa importante entre el, el valor por acre anual del algodón en el sur de Estados Unidos y el número de linchamientos que hacían de personas de raza negra en el periodo donde se estaban escribiendo estas cartas de 1882 en adelante. ¿Qué quiere decir la correlación? La correlación es cuando dos variables caminan juntas, es decir, cuando mejora el precio del algodón, la gente es menos agresiva hacia las minorías o hacia otros grupos que no nos caen bien. Y cuando baja el precio del algodón se produce una inestabilidad, una, una, una rispidez que termina incrementando conductas delictivas o agresivas. Bueno, la correlación negativa indica que la prosperidad económica está inversamente proporcional relacionada con los sentimientos y conducta antipersonas de raza negra. Bueno, y aquí vienen pues, los estudios de Bethelkamp. Esto es un estudio muy recomendable para las, para las ramas, porque son estudios que nos indican por qué no somos fraternos, por qué no podemos llegar al núcleo de fraternidad. Y aquí les hice un esquema para que podamos explicar esto con cuidado. Primero tenemos un grupo altamente cohesionado, razonablemente unido, que enfatizan las semejanzas y gestionan bien las diferencias. Es decir, los niños o las personas muy desarrolladas, los niños pequeños. De pronto el grupo empieza a perder cohesión y se enfatizan las diferencias y se usan estereotipos y prejuicios. Hay un libro de esto, el de Golding, que se llama El Señor de las Moscas, donde caen en una isla este sobreviven unos niños y empiezan a vivir estas fases de, 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 la, de la ruptura social que son las que explica Bethelheim. En la letra C, el grupo se divide en dos. Como ahora empezaron a destacar las diferencias, entonces las diferencias se van incrementando hasta que de plano el grupo se divide en dos. Y ojo, las diferencias se usan estereotipos y prejuicios. Esos son de otro color que nosotros, esos tienen otra educación que nosotros, esos hablan otro idioma que nosotros, etcétera. El grupo se divide en dos. Ahora destacan las diferencias que justifican la separación. El grupo que se ha separado empieza a justificarlo. Y se hace grupo A y grupo B. Ya no nos llevamos con los de grupo B. Y luego viene el movimiento más fuerte, que es el de el grupo A, construye una narrativa donde demuestra ser superior al B, es decir, se mueve hacia arriba y mueve al grupo B hacia abajo. Y ahí tenemos ya un prejuicio. En el prejuicio hay cierto tono de superioridad, que es lo que tenían normalmente los británicos. Durante los años, de la, los finales del siglo XIX, y los maestros estaban permanentemente luchando contra ese sentido de superioridad que los británicos tenían por haber seguido este mismo procedimiento que estamos viendo ahí. Bueno, entonces ahora tenemos los tres primeros párrafos de la carta para entender lo que los maestros están diciendo y los grandes problemas que tienen con un buen ser humano, que es Massey, pero que tiene cuatro o cinco características de personalidad en donde cuando observa. O cuando escucha que se están diciendo ciertas cosas, por su nobleza se las cree y automáticamente empieza a funcionar como una persona con prejuicios, y es decir, automáticamente empieza a juzgar y a señalar a las personas sin haber corroborado lo que de ellas se está diciendo. Bueno, vamos ahora de este lado porque está diciendo que el señor Massey actúa bajo las más extrañas y falsas interpretaciones actúa bajo esas cosas que no son de él, literalmente sueña sueños, aunque no es un medium, es decir, no tiene manera de corroborar, como el caso del señor Moses. De este lado, entonces, vamos a leer un poco, dicen las cartas de los Mahatmas, con frecuencia se designa a imperator, imperator, acuérdense que es, el, es el, el espíritu guía que tenía Stinton Moses, así se llamaba, con una cruz, siempre que se habla en las cartas de los, de los Mahatmas de imperator, se pone eh, apóstrofe, eh, cruz apóstrofe, este, comillas. Dado que en algunas ocasiones el imperator afirmó no saber nada sobre los maestros. El, 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 problema, el problema por Stanton Moses, un hombre muy desarrollado, es que su espíritu guía, le dijo: Pues, ¿cuáles hermanos? Yo no, sé nada de, yo no sé nada de los hermanos. Entonces, a pesar de que estaban muy animados observando lo que los maestros estaban compartiendo de sabiduría, como el espíritu imperator no sabía nada de ellos, simplemente preguntó: Pues, ¿cuáles hermanos? Causa. Moses no creía en la existencia de esos. De los maestros de sabiduría, debido a que su espíritu guía había dudado de esa existencia. Efecto. En la carta 38, el maestro Khach sugiere que diferentes entidades se comunicaban con Moses bajo el nombre de imperator, es decir, no era un solo espíritu, eran varios. A veces era incluso su propio yo superior, en otras ocasiones un adepto, y en otras ocasiones alguna otra entidad o grupo de entidades. Pero no distinguía a Moses. Si eran muchos o era uno, simple y sencillamente escuchaba la voz o, o se sentía influido por ellos sin saber específicamente quién le hablaba, y ese espíritu que él pensaba que le hablaba, que le dijo que dudaba de la existencia de los hermanos, lo utilizó entonces como una causa, otra vez, lo que le pasó a, a, lo que le pasó a Massey, que en el plano físico le pasó a, a uno muy desarrollado como Stanton Moses, porque no supo deshacerse de esta, de esta afirmación de su propio, del espíritu guía. Bueno. Cuando se encuentran en la influencia de Imperator, dice el maestro, él es consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo. Acuérdese que él era un espiritista. Tan pronto como se le deja solo y bajo la guía perniciosa de aquellos en quienes él cree firmemente haber identificado con almas desencarnadas, todo se vuelve confusión nuevamente. Es decir, la apertura que tuvo Stanton Moses hacia la mediumnidad lo hizo escuchar cosas en dos vías. Alguna Venía de las realidades reales del ocultismo, y cuando eso era, cuando, es decir, cuando se encontraba bajo la influencia del verdadero imperator, él veía la superioridad de la ciencia sobre la ciencia común. Pero cuando estaban las otras entidades, las entidades este, las almas desencarnadas, entonces empezaba a entrar en, una, en un lío y a dudar de todo. Bueno. Finalmente, todo esto nos lleva al último punto, es la intuición, que es la que no tenías, la capacidad del ser humano de entender situaciones, cosas, pensamientos, sentimientos y poder tomar decisiones al instante, sin la intervención de la mente lógica o racional. Bueno, vamos a continuar acá. Habíamos visto ya los tres primeros este, párrafos. Entonces le dice eh, a SINET que lamentablemente, a pesar de ser un hombre tan bueno, no tiene intuición. Pero le va a llegar, pero cuando le llegue ya no va a estar ni HPV ni Olco. Entonces, pero le va a llegar. Entonces, ni tendremos que ver nada que ver con la rama británica que tantos problemas había generado. Cuatro europeos, dice el maestro, fueron puestos a prueba hace 12 meses. Hace 12 meses, hace un año. De los cuatro, solo uno que es usted, CINET, fue encontrado digno de nuestra confianza y por lo tanto de nuestra enseñanza. Este año, los que habrán de ser probados serán sociedades en lugar de personas. Lo que dice el maestro es que ya aprobaron a cuatro europeos y solamente pasó, solamente aprobó CINET. Los demás suspendidos y este año van a probar a sociedades en lugar de personas. Los resultados dependerán de su labor colectiva, es decir, ahora ya no es lo que haga un sujeto en solitario, sino lo que haga el grupo. Y aquí estamos hablando ya del liderazgo. Y el señor Massey se equivoca cuando espera que yo me prepare para unirme a la abigarrada multitud de los inspiradores de la señora K, que ahora vamos a hablar dentro de un momento a qué se refiere esta señora los que permanezcan bajo sus máscaras de San Juan Bautista, es decir, de evangelizadores, y como aristócratas bíblicos. O sea, los que se pinten de esa manera. Siempre que enseñen nuestras doctrinas, es decir, que sean lo que quieran ser, pero que en lo relacionado a la teosofía hagan lo que debe hacer todo un teósofo, es decir, que enseñen nuestras doctrinas para ayudar a la gente a entender la verdad. Aunque estén entremezclados con extrañas brosas, se ganará una importante posición más que quiere luz está a su disposición a través de usted, puesto que todo esto es lo que él quiere. ¿Qué importa si él considera al portador de la luz que le entrega su antorcha a usted como un hombre de manos limpias o sucias, mientras la luz en sí no se ve afectada por ella? Es decir, no es tan importante lo que él opine de usted. Lo importante es que usted le transmita esa antorcha con la luz y él no la altere. Es decir, tome la antorcha y la utilice para él. Y para las personas que de él dependan. Es decir, aquí está hablando el maestro de algo importantísimo. El legado que los maestros han dejado a la humanidad es una antorcha de luz. Podemos ser todos los defectuosos que seamos, siempre que no toquemos, alteremos, modifiquemos, rasuremos esta antorcha de luz. Tenemos que tomarla porque no es nuestra, es de todos y entregarla a los que siguen, a las siguientes generaciones. Continuamos. Ahora vamos a hablar de intuición. Es el conocimiento superior, real y objetivo, por decirlo así, una especie de visión directa con los ojos del alma, en virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo, instantáneo de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. Eso está en el glosario teosófico. La intuición corresponde a las facultades de la mente superior. La intuición es un contacto con la mente superior. Y. Es el infalible guía del vidente, según dice el catecismo budista de Olcott. La intuición es superior a la razón para percibir la suprema verdad, porque la razón no llega a ese nivel. Es un estado mental en el que cualquier verdad deseada es instantáneamente comprendida. Llega. Puede alcanzarse cuando uno, mediante la práctica del ñaña, llega a su cuarto grado de desarrollo. Según dice Rama Pasad, después de lograr uno el estado de Paraviharagra, en que, gracias a la total ausencia de deseos y pasiones, en ese estado en donde ya no hay ni deseos ni pasiones, el yogi adquiere la calma más completa, porque no tiene deseos y tampoco tiene pasiones. Se presenta el poder llamado samapati, intuición, que es aquel estado mental en el que hace posible recibir la reflexión de los mundos subjetivos y objetivos. Entonces, aquí nos da otra guía. Dice: cuando se extinguen totalmente los deseos y las pasiones, el yogi en la calma más completa, desarrolla un poder llamado samapati o intuición, que es un estado mental que hace posible pos recibir la reflexión de los mundos subjetivo y objetivo. Bueno, la intuición tiene cuatro grados, el verbal, el sin palabras, la meditativa y la ultrameditativa, que es el nirvichara. El estado de intuición se ha comparado a un cristal brillante, puro, transparente e incoloro. Mirad a través de él un objeto cualquiera y presentará al punto en sí mismo el color de dicho objeto. Eso viene en las fuerzas más útiles de la naturaleza en el capítulo 8. Sin embargo, aunque esto aparece en el glosario que sabemos que lo escribió casi al 85, 90% Blavatsky, pero luego lo continuó Harman, eh, aquí hay que ver esto con cuidado. Las fuerzas más útiles de la naturaleza, en su introducción dice lo siguiente, la presenta obra de gran mérito literario está basada en las doctrinas contenidas en un antiguo y raro libro sánscrito referente a ocultismo cuyo título es Shivagama o Enseñanzas de Shiva. Pero el Shivagama en sus detalles es una obra puramente tántrica y por lo mismo puede conducir con mayor facilidad a las prácticas más desenfrenadas de la magia negra con las funestas consecuencias que se originan de seguir sus preceptos. Quisiera con todas mis fuerzas dice H.P.B. y aquí volvemos a hablar de prejuicios y de la inmovilidad que a veces tenemos cuando escuchamos cosas. Quisiera con todas mis fuerzas dice Blavatsky. Disuadir a todo estudiante de emprender cualquiera de estas prácticas del Hatha Yoga, porque se perderá por completo o experimentará un retraso tal que le será imposible recobrarse en esta encarnación todo el tiempo perdido. Es decir, se puede llevar el retraso a otras encarnaciones solamente por estar en medio del Tantra. Así, en esta clase de obras, vemos considerables discrepancias respecto a la verdadera situación de los chakras y Padmas. Bueno, los chakras ya saben lo que son, y los, y los padmas que son lotos, del cuerpo humano, puesto que hoy en día no hay autores que estén de acuerdo en qué atañe a este punto. Vemos también que los colores de los tatvas se presentan cambiados dentro de estas prácticas. Por ejemplo, la casa se describe como un negro o incoloro, mientras que lo que corresponde a manas es índigo. El vayú, que es como el fuego, el, el, el perdón el fuego, no, el viento, como azul, siendo así que por corresponder al manas inferior debería ser verde. Apas como blanco, mientras que corresponde al cuerpo astral es violeta. O sea, todo está, todo está alterado. Y eso viene en la doctrina secreta en el tomo 3, en la página 509. Bueno, estas cosas entonces sirven para que corrijamos lo que está diciendo acá el glosario, que a su vez lo estamos viendo por lo que aquí se está tratando en relación al prejuicio. Como ven ustedes, el tema de prejuicio entonces es un tema que hay que tocar con mucho cuidado. Necesitamos absorber las cosas que vamos leyendo, pero necesitamos con mucho cuidado también observar los... Eh, warnings que nos ponen, sobre todo los maestros y Madame Blavatsky, respecto a qué tan deseable y provechoso es meterse por un lado o meterse por el otro. Vamos con, más con la intuición de una manera más gráfica. Tenemos un storage de eh, donde está toda la historia de lo que ha sido nuestra alma en diferentes encarnaciones. Ahí está comprimido la memoria del alma. Bueno, aquí aparece con una foto como antigua, etcétera. Bueno, tenemos este, este Storas donde la mayor parte de la información corresponde a las cuatro últimas encarnaciones, pero en realidad tenemos ahí todo lo que hemos ido, todo lo que hemos ido está ahí metido, como recuerdo. Todo lo que hemos padecido, los nombres que hemos tenido, todo. Entonces, este que está aquí, que es el pensador de Rodán, invoca la memoria del alma porque necesita información que venga de ahí, no de la que está observando en el plano físico, sino de la que está ahí. Para eso, como es teósofo, ya sabe él entonces que hay varios planos detrás de todo. Tenemos el físico astral, el, bueno, el pránico, el cámico, el manásico, el búdico y el átmico. Este es una, uno de los modelos que hay, pero al final son siete. Entonces hace una búsqueda inconsciente de esos planos para poder preguntar. Es decir, el pensador sabe que existe la verdad reminiscente, sabe que hay siete planos y dirige ahí su pregunta. Entonces se evocan las respuestas, y cuando llegan esas respuestas, esa es la intuición. Por eso es una especie de visión directa con los ojos del alma. Hay que activar los ojos del alma y, y eh, apagarle momentáneamente los ojos físicos, en virtud del cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo instantáneo de una idea o verdad sin el auxilio de la razón que utilizaría los sentidos físicos, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. Bueno, esa es la famosa intuición, pues eso es lo que no tiene más. Y lo va a tener, es muy bueno, pero no tiene esto. Intuición no tiene todavía. Y cuando la tenga, pues ya no va a tener eh, una relación directa ni con Blavatsky ni con Norco. Entonces me diciendo, bueno, vamos a continuar con la carta. Solo que permítame prevenirle. Una cuestión tan trivial que ahora puede parecer eh, solo la inocente expresión de la vanidad femenina puede tener muy malas consecuencias a menos que se rectifique, rectifique enseguida. En la carta de la señora Kingsworth, que ahí está la famosa señora K. En la carta, en una carta de la señora Kingsford al señor Massey, del cual ya hablamos, en la que acepta de manera condicional la presidencia de la Sociedad Teosófica Británica, la dichosa Sociedad Teosófica Británica, ella expresa, cuando acepta ser presidenta, su creencia, aún más lo señala como un hecho innegable, de que antes de la aparición de Perfect Way, Perfect Way es un, es un libro que ella escribió. Nadie, nadie dice ya, sabía realmente lo que la escuela oriental sostenía sobre la reencarnación. A ver, aquí está diciendo el, el maestro algo muy importante, está como muy comprimido ahí, vamos a analizarlo con cuidado. Cuando ella toma las riendas de la sociedad teosófica británica en su discurso, ella de pronto se pavonea y dice: A ver, antes de la aparición de mi libro que yo escribí, que se llama The Perfect Way, El, el camino perfecto. Nadie sabía realmente lo que la escuela oriental sostenía sobre la reencarnación, totalmente falso. Y añade que, viendo todo cuanto se ha dicho en este libro, los adeptos se están apresurando a descubrir sus propios tesoros. Claro, como ya vieron que yo saqué esto, ahora los adeptos tratan de sacar sus tesoros, distribuidos tan de mala gana hasta ahora. Entonces, no les ha quedado más remedio gracias a que yo pude abrir el, el hueco en donde estas verdades salen. Que ahora los adeptos, de muy mala gana, están sacando las cosas. ¿eh? Y específicamente, esto de alguna manera tiene que ver con lo que están sintiendo los maestros que fueron diseñados para tener una, una correspondencia con Sinet y con Hume. Pues específicamente, el maestro Kach y el maestro M. E. Ahora, como dice HX, a lo cual el señor Massey contesta adhiriéndose plenamente a esta teoría. Entonces, Massey, cuando escucha esto. Se lo creyó, se lo creyó que esta mujer es realmente la que habría abierto el espacio, la que se estaba pavoneando con eso y la que, una vez que estaba abierto el espacio, no le quedó más remedio a los que fueron descubiertos por este libro a empezar a compartir las cosas, cosa que sabemos que no es así. Fue todo un proceso de negociación con el Maha que de hecho es la primera carta dentro de toda la sección de Barker. Probablemente, dice, el, dice él, por parte de los hermanos, se cree, se cree que una comunidad en la cual se pueda producir y se pueda encontrar aceptación una obra como The Perfect Way está a punto de recibir la luz. Bueno. bueno deje ahora que esta idea se popularice y tendrá a, y tenderá a convertir en una secta la escuela de la muy estimable autora. O se va a hacer una secta porque se está vendiendo como una UDU, Gracias a ella se abrió el espacio, ella tuvo la iluminación, ella tuvo la luz que llegó a su cabeza y entonces eso ha forzado incluso a los adeptos y entonces la gente va a empezar a seguirla como si fuera una diosa. Lo cual, si bien es de la quinta ronda, no está exenta de una considerable dosis de vanidad, despotismo y por lo tanto fanatismo. Y aquí hace entonces pone tres elementos. Sumamente vanidosa la señora, la nueva presidenta, despótica, o te vea a todos por debajo del hombro, lo que ya vimos en, ahora que estamos hablando de la tela del, del prejuicio, y fanática para rematar. De este modo conceda una excesiva importancia al erróneo concepto y perjudique como consecuencia la propia condición espiritual de ella, alimentando el sentido latente de mesianismo, se ve toda mesiánica, y habrá usted obstaculizado la causa de investigación general libre e independiente que tanto sus iniciadores como nosotros quisiéramos estimular. Escriba pues, mi buen amigo, la verdad al señor Masey para que no se trague ese anzuelo. <coughs> Vamos a ver del otro lado. Dice, sin embargo, cuando Truth apareció en su siguiente número, aquí estamos hablando de, del libro, del libro este, del, del libro en cuestión, dice, la buchera había elaborado un etéreo retrato editorial de la velada titulado Teosofía sin té y tediosa. Muy cierto. Los mayordomos, el hombre, amigos, a quienes correspondía arreglar todo el asunto, se olvidaron por completo del hombre y la mujer anterior interior. No hubo ni refrescos. Es decir, los teósofos se olvidaron del hombre y la mujer internas. No hubo ni refrescos, pero todos se fueron, habiendo disfrutado mucho de la comida que tan, gener tan generosamente se les dio. Sinet debió haber escrito a la señora Blavatsky sobre la reunión, porque el 23 de agosto de 83 la señora Blavatsky escribió quejumbrosamente a Sinet sobre esta mujer, sobre Ana Kingsford, y le dijo Blavatsky, dime, eh, ¿Por qué estaba ella vestida con, esa, con ese vestido que, que parecía entre negro y, y amarillo, que parecía una especie de abrigo de cebras de algún raja de Cachemira? ¿Por qué la tuvo manos, brazos pintados de negro, negro, azabache hasta los dos? Se empieza a decir, ¿por qué estaba tan arreglada, tan, tan perijollada, etcétera, etcétera? Eso es lo que ella empieza a, a observar respecto a lo que el macho está aquí diciendo, que es, que es mesiánica, eh, orgullosa, vanidosa, etcétera, despótica, y ahora encima es la nueva presidenta de la logia de Londres. Bueno. ¿Cómo se llama entonces el libro este de Anna Kingsford? Pues se llama Red Cactus. Y aquí entonces eh, surge en el último capítulo, hay una, en el último capítulo este libro, esta es la, la portada del libro, el libro es una locura, pero bueno, eh, lo pueden ustedes revisar en las logias, y en el último capítulo vienen algunas cosas interesantes. Dice, Ana, aunque con los mejores motivos, se vio envuelta en las maquinaciones de Madame Blavatsky y Sinet en la Theosophical Society. Claro, es lo que dice el libro. ¿eh? El libro está señalando que se vio envuelta en maquinaciones de Blavatsky y Sinet en la Sociedad Teosófica. El 21 de octubre del 83, aquí estamos ya recorriendo muchos meses, diez meses después de lo que es esta carta está hablando, Maitland leyó una carta de Ana a los miembros de la sociedad en una reunión de la Logia de Londres porque Ana estaba descansando en Acham. La carta estaba eh, trataba de anuncios del Charles Blackwell y de en el Theosophist y del incidente Kindle. Se acuerdan cuál fue el incidente que, que uno de los que había hecho una conferencia quería demandar a los maestros por por este por haber utilizado sus datos eh, con derechos de autor. Todo ese lío que ya hablamos. Bueno, de eso, de eso se estaba hablando ahí. Dos cuestiones actualmente causando preocupación a los miembros de The Theosophist, la revista publicada por la sede teosófica de la India, había estado funcionando. Había anuncios de literatura, eh, de la literatura del libre pensamiento y literatura anticristiana de la talla de Braugland, que es el mismo que hablamos acá, de Charles Braugland. Este Charles Braugland fue un miembro de la Sociedad Teosófica de Londres, eh, un miembro fundador. no tiene Cuando ustedes lo buscan en, en la Wikiteosophy y en general en los buscadores aparece muy poco de él. Eh. Un hombre pues, que tenía eh, cierta, cierto desarrollo y cierta capacidad clarividente y que era miembro de la sociedad. Bueno, pero. Este hombre aparece aquí, involucrado con, con la parte que aparece en el interior de este libro. Bueno, <coughs> había anuncios de literatura libre pensadora, eso es muy importante. Acuérdense que una de las características de la teosofía es que es, eh, es una corriente libre pensadora, se permite que cada quien tenga libertad de pensamiento. A cambio, eh, bueno, había anuncios de literatura pensadora ¿verdad? y de, de, de Pein con contrarrestar las actividades de misioneros cristianos de la India. A cambio, Brad Auge anunció en The Theosophist, en su artículo de National Reformer, lo que estaba sucediendo. Como firme defensor del ateísmo, dado que era libre pensador, y él, por lo tanto podía ser ateo, y el control de la natalidad, Brad Lough fue vitipeleando por el establishment. El consejo fue vitipeleado por el establishment. ¿Cuál es el establishment? Pues el establishment es el, el, el status quo de la sociedad pudiente británica de la época el Consejo de la, Lundia, de la Logia de Londres de la Sociedad Teosófica Británica aprobó una resolución relativa a que fuera desaconsejable publicar su literatura de libre pensamiento en la revista. Dice, no puede salir así, porque eso va en contra del establishment. La señora Blavatsky escribió entonces sobre el asunto al secretario de la Logia de Londres, en Madras, en 83. Ella se sintió sorprendida de que Sinet secundara la resolución condenatoria y solo dejaría el anuncio en un periodo de su gurú Morya. En un pedido de su gurú Morya, quien se comunica con ella a través del maestro Kotomi. Bueno, todo eso aparece en ese último capítulo, si ustedes quieren ver todo el lío de aquí, que le llama controversia, de esta señora tan desarrollada, de la que se habla que era muy guapa y muy elaborada, etcétera, etcétera. Se, se hablan muchas cosas, todas que tienen que ver con su vanidad. Aquí de hecho está la foto, para poder ver, ver el collar y la manera como está toda arreglada en la época. Último capítulo. Bajen el libro si lo quieren analizar al detalle y si quieren profundizar en esta parte de la historia de la, de la teosofía. Y este es el otro libro, The Perfect Way. Eh, tiene, una, tiene una tapa pues, francamente bonita. ¿sí? Y aparece aquí, eh, bueno, es el libro que ella escribe con un pseudónimo. Entonces, y aquí están una de las reseñas que se hacen de este libro, para saber por qué los maestros están hablando del famoso libro este, que la encumbró a ella. Le dio muchos bonos para que todos los reflectores se pusieran sobre ella y por eso fue electa como presidenta de la Sociedad Teosófica de Londres. Es decir, hizo un libro se llenó de, de se llenó de reflectores que la hicieron ver. Ella misma proyectó esta imagen perfecta. De hecho, vean el, el título del libro. The Perfect, está usando la, la palabra perfecto, que es una palabra muy potente. Bueno. Entonces, Edward Maitland escribió que entre los primeros resultados de la presentación de este libro al público estadounidense se encontraba el siguiente párrafo en un periódico de Boston. Dice The Perfect Way es el título de un libro que ha despertado gran atención en Londres y en los círculos de discusión científica y filosófica moderna de Boston, y se ha buscado en vano el nombre del autor, la señora Waters, Clara Erskine Clement, que acaba de regresar de Europa, resuelve el misterio. La, autor, la autora de estas, palabras, de estas notables conferencias es la doctora Anna Kingsford, la famosa presidenta de la Logia de, de Londres. Una mujer que se describe con el rostro, se describe con el rostro y la figura de una diosa griega. Una mujer que se describe a sí misma con el rostro y la figura de una diosa griega. Tan perfecta es su belleza, ella es del tipo rubio dorado y sus modales son de dignidad y gracia excepcionales. El Club Metafísico de Boston estuvo profundamente interesado en The Perfect Way el año pasado. Es un libro notable. Se aceptan o no sus ideas. La teoría de la vida del doctor, de la doctor Kingsford, en breve esbozo, es que se trata de una serie de reencarnaciones mediante las cuales el alma adquiere sus experiencias, de los hechos y aspiraciones de una vida que predetermina por completo la calidad de la próxima encarnación. Aquí cita ella dentro del libro lo que dice que el doctor Kingsford, que es del que ya hemos hablado también. Bueno. Esta entonces es la, la, esa es la idea de lo que está en el libro The Perfect Way. Los comentarios del maestro. El maestro también comentó esto cuando el libro recién salió. Entonces el maestro comentó positivamente sobre el libro cuando, cuando se estaba escribiendo a CINET. Dice, bien pueden admirar y maravillarse ante la maravillosa lucidez de esta notable vidente. Quien ignorante del sánscrito o del pali, que son las dos grandes lenguas que sabemos en las que está descrita la enseñanza, y por lo tanto alejada de sus tesoros metafísicos, los tesoros que solo pueden ser descubiertos a través de sánscrito y pali, ha visto una gran luz brillando detrás de los oscuros billetes de las religiones exotéricas. Aquí viene el Metro son tres renglones. Bien, podrían admirarla y maravillarse ante la maravillosa lucidez de esta notable evidente, quien, ignorante del sánscrito y palí, por lo tanto alejada de los tesoros metafísicos, ha visto una gran luz brillando detrás de los oscuros billetes de las religiones exotéricas, que son más interesadas en sobrevivir a través, por supuesto, de lo que los feligreses contribuyen. ¿Cómo pensáis que llegaron a saber los escritores del camino perfecto, o sea, de Perfect Way? que Adonai era el hijo y no el padre, o que la tercera persona de la Trinidad Cristiana es femenina. En vez de Espíritu Santo es femenina, la mujer. En verdad, en esa obra pusieron sus manos varias veces sobre la piedra angular del ocultismo. Solo la señora que persiste en utilizar sin excepción el engañoso término Dios en sus escritos sabe cuán cerca se acerca a nuestra doctrina cuando dice teniendo por padre al Espíritu que es vida, que sería como el círculo sin fin o para Brahman. Y para la madre de la gran profundidad, que es sustancia, que es prakriti en su condición indiferenciada, Adonai posee la potencia de ambos y ejerce los poderes duales de todas las cosas. Diríamos triple, pero en sentido dado, eso serviría. Es decir, el maestro se dio cuenta que se estaba preparando una obra interesante por parte de esta señora, no lo vio mal. En el sentido de que se acercaba un poco a la, enseñanza, a la enseñanza esotérica profunda. Y en la parte de arriba es la reseña de esta mujer cuando ya publicó el libro y cuando llegó a dar una conferencia en Boston. Bueno, eso es lo que, y este es el libro, que también habría que, que revisar. Continuamos. Entonces, ya vimos aquí que hubo un libro monumental con el libro, con cómo se presentó el libro y con las cosas que hicieron. De hecho, el libro está lleno de fotografías de la época de ella. En donde aparece, pues efectivamente muy guapa, como dice aquí, en posiciones como para hacer tomada de fotografías, etc. Bueno, todo lo que ya vimos ahí en la reseña. Todo aparece en el libro. Si es eh, importante que tengamos una mayor profundización del libro, podemos hacerla. Tengo yo las dos obras, entonces podemos analizar un poco el, los detalles. Probablemente no sea necesario, pero si en alguna logia quieren ustedes discutirlo, yo tengo los datos para, que, para poder mandarles los, los documentos. Bueno, continuamos con la carta. Dígale, por favor, que usted estaba en posición de las teorías orientales sobre la reencarnación varios meses antes de que la obra en cuestión hubiera aparecido. Dígale usted, a, King, dígale usted perdón, a, a Masel. Es decir, el maestro le está sugiriendo que empiece a destruir lo que se tragó Masel. Porque es muy guapa, porque es muy atractiva, porque tiene mucha personalidad y porque según ella dijo que era la primera. Bueno, es un carro de tren donde vienen varios, varios vagones, pero muchos son falsos. Entonces dígale, por favor, al señor Massey, que las teorías orientalistas sobre la reencarnación fueron dadas a conocer varios meses antes de la que la obra en cuestión hubiera aparecido. Apuesto que fue julio, desde hace 18 meses, que comenzó a ser instruido usted acerca de la diferencia entre la reencarnación a lo Alan Kardec, el famoso, ¿saben quién es Alan Kardec, el, el, el que hacía mediunidad y bajaba, bajaba espíritus por todos lados? O sea, el renacimiento personal y la reencarnación de la monada espiritual. Una diferencia que se le indicó a usted por primera vez el 5 de julio en Bombay, es decir, muchísimo antes que la señora escribiera su libro. Y para apaciguar otra inquietud, ella dígale que no se espera ninguna fidelidad de su parte hacia los hermanos, que los hermanos no esperan que ellos, ella sea fiel a ellos, que ni siquiera sería aceptada si fuera ofrecida, es decir, si ella ofreciera fidelidad, no se la aceptarían por las barbaridades que hizo con el libro, puesto que nosotros no tenemos por ahora ninguna intención de realizar ningún otro experimento con europeos. Y no utilizaremos otro cauce que no sea usted mismo para impartir nuestra filosofía arata. El, a nivel arata, o sea, a nivel seguidor, a nivel discípulo. El experimento intentado con el señor Hume en el 82 fracasó lamentablemente. Tenemos más derecho que su ren al lema Festina Lente. Bueno, y ahora le ruego que me siga a aguas todavía más profundas, dice el maestro a un extremo de la línea, un candidato inconstante, indeciso, suspicaz, y en el otro extremo, a un declarado enemigo sin principios, lo digo y lo sostengo, un enemigo vengativo, y usted convendrá conmigo que entre Londres y Simbla no es muy probable que aparezcamos ni bajo un aspecto muy atractivo, ni como algo que se parezca a la luz verdadera. Personalmente, semejante estado de cosas difícilmente nos privará del sueño, o sea, no nos interesa en lo que se refiere al futuro progreso de la sociedad teosófica británica. Y de unos cuantos teósofos más. La corriente de enemistad que se establece entre los dos lugares es seguro que afecte a todos los que se encuentran en su camino. Y es posible que a la larga también lo afecte a usted. Es decir, se está haciendo una crisis, una separación, como vimos hace un momento en el modelo de Bettelheim. Entonces vamos a leer esto otra vez con cuidado. En un extremo de esa línea hay un candidato inconstante, indeciso y suspicaz. Y en el otro, un declarado enemigo sin principios. A ver, el candidato inconstante, indeciso y suspicaz está por un lado y del otro lado entonces está un enemigo vengativo. Y entre esas dos luchas va a ver que se están dando en dos ciudades. Por un lado Simla y por otro lado Londres. Y finalmente eso va a producir entonces un, una explosión. ¿Quién de ustedes podrá desconfiar de las explícitas exposiciones de los dos caballeros? Notables ambos por su, por su alcurnia intelectual, y uno de los cuales al menos es tan incapaz de proferir una mentira como, se desvane como de desvanecerse en el aire, de manera que a pesar del fin de ciclo existe un gran peligro personal tanto para la ciudad británica como para usted. Se están pasando cosas, hay conflictos, hay muy poca distensión, se están armando entonces dos, dos opciones que son contradictorias, entonces eh, hay un ciclo ahí peligroso. Y los dos supuestamente tienen mucha alcurnia intelectual, eh, pero uno de los dos es incapaz de, produ de producir mentiras y el otro sí, es vengativo y complejo. Bueno, es lo que está diciendo aquí el maestro que está sucediendo en ese momento. Eh, ningún daño puede llegarle ahora a la sociedad. Mucho daño hay acumulado para, proyectar, para la proyectada rama y para los que la apoyen. A menos que usted y el señor Mace se les faciliten algunos datos y la clave de la verdadera situación para ver realmente lo que está pasando, sobre todo en el caso de Mace. Ahora bien. Si por algunas y muy buenas razones que tengo de dejar al señor Massey que siga con su ilusión de culpabilidad por lo que se refiere a HPV, o sea que la ven como culpable, y a mi propia inestabilidad moral, ha llegado el momento de que se le muestre a usted, señor, al señor Hume, ha llegado el momento de que se le muestre a usted quién es realmente el señor Hume, a su verdadera luz, librándonos así de un falso testimonio contra nosotros, lamentando al mismo tiempo el hecho de que estoy obligado por las reglas de nuestra orden y por mi propio sentido del honor por poco que esto pueda significar a los ojos de un europeo, a no divulgar ahora ciertos hechos que demostrarían en el acto a Marseille cuán profundamente equivocado está respecto a todo lo que está observando, tanto de la señora K como del señor H, es decir, Hume. Puede que no le diga nada nuevo si le comunico que fue la actitud del señor Hume cuando se formó la ecléctica, la famosa escuela ecléctica, lo que motivó que nuestros jefes pusieran en contacto a Fern y Hume. Ojo. Aquí le empieza a revelar el maestro cosas que Cinet que no sabía. Dice, by the way, puede que no le diga nada nuevo si le comunico una verdad que usted no sabe, que fue la actitud del señor Hume, que empezaba como a desubicarse cuando se formó la ecléctica, que se descompuso completamente, lo que motivó que nuestros jefes, los Mahachohan, pusieran en contacto a Fern y a Hume. Ese último nos reprochó con vehemencia que nos negásemos a aceptarles como chelas a ambos, a él y a aquel joven aspirante de la verdad tan dulce y de buena presencia y tan espiritual, o sea, Fern. Todos los días nos dictaba leyes, ¿sí? y diariamente también nos reprochaba ser incapaces de comprender nuestros propios intereses. Y no será una novedad para usted aunque yo pueda disgustar, dicho saber que los dos fueron puestos en estrecha relación para que se pusieran de manifiesto sus respectivas virtudes y defectos, es decir, los maestros de sabiduría juntaron a Fern y a Hume para ver realmente si podían o no podían ser verdaderos candidatos para convertirse en chelas. Porque al estar juntos empezaron a hacer cosas en conjunto, es decir, trabajaron en equipo y lo que hicieron entonces fue potenciar la parte defectual más que la parte virtuosa. Bueno, entonces era para que quedaran de manifiesto sus respectivas virtudes y defectos, para que cada uno brillara bajo su verdadera luz. Esas son las leyes de la probación oriental. Se ponen en situaciones muy difíciles a las personas que están en probación para ver si dan el ancho o no. Ferner era un psíquico de lo más extraordinario, tenía esa habilidad, muy inclinado por naturaleza hacia la espiritualidad, pero corrompido por maestros jesuitas, es decir, prejuicios, y con sus principios sexto y séptimo completamente dormidos y paralizados en su interior. Es decir, una persona con enormes técnicas para hacer cosas, pero con muy poca espiritualidad. Es decir, estaban dormidos principios sexto y séptimo. Por lo tanto, lo que quedaba despierto era del quinto para abajo. Sin ninguna idea del bien y del mal, resumiendo, un irresponsable en todo, excepto en las acciones directas y voluntarias del hombre animal. Yo no hubiera cargado con la responsabilidad de una persona así, sabiendo de antemano que era, se que se que era seguro que fracasaría. Él me aceptó porque los jefes así lo habían querido y él juzgó útil y conveniente demostrarle a usted la fibra moral y el valor. De que aquel a quien usted consideraba y llamaba amigo, pues realmente no lo era tanto. Bueno, interesante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Bueno, ya vimos que hay un montón de problemas con estos, con, sobre todo con Hume, que que era un, obviamente, era un, era un hombre este, muy educado, que pertenecía al establishment, que era un verdadero gentleman. Y entonces, pues hay que revisar esto. Gentleman o el valor de la cáscara. Bueno, hay un libro. Dije, a ver, ya es momento de que hablemos de qué es un gentleman, que tantos dolores de cabeza le dieron a los maestros todo el tiempo, sus costumbres, su manera de ver la realidad, su moral, su manera de tomar decisiones, su manera de despreciar a los maestros por ser morenos y por, ser, por, por vestir de la manera que vestían y por comer de la manera que comían. O sea, siempre utilizaban argumentos para sentirse en el grupo superior, etc. Bueno, pues este son, es el, el libro clásico de lo que es el Perfect Gentleman. Uh -huh. Y así la etiqueta y la elocuencia. Y aquí vienen los modelos Speeches for All Occasions. Este libro es como para instruir a alguien que quiere pertenecer a esa élite eh, acerca de las que debe ser y no debe ser. Bueno, y este es un ejemplo, da mucha risa, pero al final esos son los libros de los gentlemen. Bueno, comer, el tema ha sido ampliamente estudiado por hombres como el Dr. Johnson, Voltaire, etc. Una, una cena excelente y bien preparada. Es un suceso sumamente placentero y de gran triunfo de la vida civilizada. No es solo el bocado que desciende por la garganta y salsa envolvente, sino el rango y la riqueza, el ingenio y la belleza que rodea las carnes que se van a servir, el sabio manejo de la luz y el calor, los servicios silenciosos y rápidos de los asistentes, el anfitrión sonriente y diligente que ofrece tragos y delicias, el plato en relieve, Este es el establishment. Modales, no hables demasiado alto en compañía. Es una presunción por tu parte, dar por sentado que todos los presentes están deseosos de escucharte. Es una presunción. No creas que todo el mundo quiere saber lo que tú estás hablando. Y además puedes perturbar la conversación que ya está teniendo lugar entre los demás en otros lados. También, si te es posible, evitar hablar con cualquier persona que se encuentre del otro lado de la habitación. Si tiene algo particular que decirle a una persona, espere hasta que tenga la oportunidad de sentarse a su lado. No grite ni hable fuerte. En Inglaterra se considera una violación a la etiqueta repetir el nombre de cualquier persona con la que se está conversando. Solosamente se dice una vez. Mm -hmm querido señor Chuy, etcétera, etcétera, y no podemos volver a pronunciar el nombre. Pero la misma regla no se aplica en Estados Unidos. Aquí no se considera infracción si usted está conversando con una dama llamada Johnson decir bueno señora Johnson y cómo la ve señora Johnson y qué opina señora Johnson. Ahí en Estados Unidos se hace se, esto no se es sigue. Respecto al nuevo mundo en general y al desnobismo. En ese país, los pobres a menudo se vuelven ricos de repente, pero si poseen alguno de estos instintos de cortesía, evitarán cuidadosamente darse aires de grandeza o tratar de adelardear en presencia de sus antiguos y pobres conocidos. Si lo hacen, solo prueba que la adquisición de riqueza no les ha curado de su vulgaridad, sino que solo les ha ayudado a hacer una exhibición más llamativa e insultante de ella. Estos son los ingleses que fueron a parar a la India en el siglo XIX y con lo que los maestros están luchando. Y si quieren en las logias bucear un poco más acerca de este tema, pues lechen le buceen un poco en este libro, porque es increíble la forma entonces como se produjo en esta sociedad una, un esnovismo tan fuerte. Esnovismo es una palabra que quiere decir cine nobilitate. En la época feudal, cuando los señores feudales empezaron a tener problemas, ya no había esclavos. Empezaron a vender eh, las, eh, los títulos de libertad, pero también empezaron a vender títulos nobiliarios a las personas que vivían en los burgos, alrededor de los castillos. Y estas personas eran nuevos ricos, pero no tenían la cultura, ni, el, ni, ni la raigambre, ni el abolengo que tenían los nobles verdaderos. Entonces se les llamó snobs, o sea, sin nobilitate, sin nobleza, real, solo con dinero. Y entonces hacían barbaridades, tonterías, etcétera, que es lo, lo que está acusando aquí en Perfect Gentleman a las personas que fueron a la India principalmente. Continuamos con la carta. Vamos a ver cómo vamos, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, usted piensa que el señor H. Hume, aunque faltado de los más delicados y mejores sentimientos de un caballero, faltado de los más delicados y mejores sentimientos. El señor ese es un caballero, pero no tiene los sentimientos que debería tener un verdadero caballero, caballero. Lo es, sin embargo, por instintos y por nacimiento. Como nació donde nació, y le dieron su título de, de señor, de, de, de gente, y, y por los instintos que trae, por eso sí es caballero, pero no tiene los más delicados y mejores sentimientos. Es un caballero sin, sin lo mejor de un caballero, que es lo interno. No pretendo estar muy familiarizado con el Código de Honor de las Naciones Occidentales, aunque en otros libros que estuve revisando siempre se habla de que una cosa es la nobleza británica y otra la nobleza del resto de Europa. En la nobleza británica dice hacemos las cosas así, pero los europeos lo hacen. Incluso con los europeos hubo una decisión. Sin embargo, dudo que un hombre que. Durante la ausencia del dueño de ciertas cartas privadas, se apropia de la llave que encuentra en el bolsillo del chaleco colgado en la galería durante las horas de trabajo, pues tiene poco empacho, a pesar de ser un gentleman, en agarrar la llave y abre con ella un cajón del escritorio y lee las cartas privadas de esa persona para enterarse de qué es lo que está sucediendo. Toma nota de ellas y luego utiliza esas notas como arma para satisfacción de su odio y venganza contra quien las escribió. Dudo, repito, que ese hombre pueda ser considerado ni siquiera en Occidente como un ideal de hombre medianamente educado. Y esto es Hume. Y yo sostengo que esto y mucho más fue lo que hizo el señor Hume. Si yo se lo hubiera dicho a usted en agosto pasado, nunca lo hubiese usted creído. Y ahora estoy dispuesto a probarlo con la propia firma de él, habiendo sido sorprendido dos veces por el maestro M en la misma honorable ocupación. Mi hermano escribió especialmente, o mejor dicho... Hizo que Tamodal escribiera expresamente cierta carta Ferrand, incluyendo una propia de una tal carta del señor H. para mí, para que fuera entonces hurtada, audadillas, escrita, etcétera, Todo lo que, lo que vi, vieron que Hume hizo. El conocimiento del contenido de las mismas tenía por objeto sacar a la luz cuando llegase el momento de los verdaderos instintos caballerosos y honradez de aquel que se sitúa a sí mismo tan por encima de la humanidad, y vuelve a hablar otra vez del famoso esquema de prejuicio que les dije al principio. Bueno, eh, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Ya tenemos la hora de clase. Este, esta carta está muy interesante y he sacado varias cosas para que nosotros podamos analizarla. Entonces creo que hasta acá estaba la. Vamos a, voy a dejar de compartir para que pasemos entonces a comentarios y cualquier cosa que ustedes quieran que se comente en relación a esta carta. Nos falta la mitad de la carta, que la vamos a, la vamos a continuar. La próxima sesión. Tiene cosas muy interesantes. Aquí ya tocamos cosas de sociología que son importantes que las podamos tocar. Y nos falta la otra mitad antes de llegar a la carta 58. Bueno, en eso vamos. Chicos, alguna pregunta, comentario, duda o alguna adición que quieran hacer, el contenido que vimos en, estas, en esta clase. Wendy. Buenas tardes, hermano. Gracias por la clase. En el principio de la carta había un hermano que su guía espiritual, le dijo que no conocía a los hermanos de Elena vázquez Yo siempre tenía esa duda. Esos maestros, los maestros, ¿qué son? ¿Seres, eh, muertos, espíritus? ¿Cómo definiría a, a los maestros de la señora Elena? A ver, eh, esa pregunta está muy larga de explicar. Mira, la... En, en el siglo XIX, debido a que la revolución industrial se desarrolló prematuramente, la, los maestros de sabiduría, la logia blanca, los maestros transimalágicos, que así le dicen, empezaron a ver la posibilidad de que muchas de las cosas que estaban yendo muy erradas pudieran regresar a la normalidad. Luego tenían el segundo problema de que, de que Alan Kardec había empezado a hacer que, que a, a, se había hecho muy famoso bajando espíritus a través de la mediumnidad, de reacciones mediumnímicas. Bajo estas características, este grupo de personas muy avanzadas que han tenido reencarnaciones notables a lo largo de la historia y que ya están metidos primero como chelas o seguidores, después como adeptos, finalmente como maestros, luego llegan a Chohans, luego a chojans y así hay una ruta en donde todos vamos a seguir la tarde o temprano y vamos a ir creciendo, y vamos a ir desarrollándonos en ese, en ese, en ese contexto. Esa es la introducción. Entonces, se decide a través de un en el maestro de ellos, que se haga presente una correspondencia de ellos con diferentes personas del mundo real para advertirles, corregirles y darles información, primero para tratar de disminuir o eliminar la mediunidad, cosa que más o menos ya se hizo en este siglo, pero que en aquel entonces estaba de moda explicando los grandes peligros que tenía. Y en segundo lugar, corregir algunas cosas que la ciencia en su momento no estaba eh, discurriendo bien, etcétera, etcétera. Y para eso seleccionaron a dos de los grandes, eh, que, que bueno, se les llamó maestros, pero eran dos personas en formación muy desarrolladas, que fue el maestro Kotomi y el maestro Moria. En realidad la correspondencia fue con mucha gente, de hecho ya en estas clases les di pues, todas, las, todas las cartas que hubo con todas las personas que hubo, pero estas son las que, digamos, las que afect nos afectan más a nosotros porque son cartas hechas para occidentales y en ellas se habla del debachán del paraíso donde empiezan a corregir pues prácticamente todo y Madame Blavatsky es la persona que se utiliza que la manuense más importante para poder desarrollar muchas de estas teorías en la obra cumbre que son dos primero la, la Isis sin velo y después ya la, la este la doctrina secreta entonces esta es la realidad pero a la hora de que estas verdades aterrizan en la mente occidental, los occidentales, sobre todo Hume, que estaba embrujado, porque hay muchas referencias de que estuvo él ya tocado por los de la mano izquierda, empezó a buscar las imperfecciones de los maestros o contradicciones y empezó a acusarlos de falsos y luego los Coulomb, que deberían estar agradecidos con Blavatsky, los demandaron. Hay toda una historia muy larga para, para contestar esa, esa pregunta. Pero la idea es que hubo contraflujos, es decir, Hubo cosas que hicieron dudar a la gente a través de personas. Se utilizaron personas para denostar la, la autenticidad y la realidad de lo que los maestros decían. Y entonces los maestros batallaron muchísimo y Blavatsky también, porque fue acusada de muchas cosas, fue traicionada, fue bueno, hubo de todo. Pero a pesar de todo salió la doctrina secreta y a pesar de todo se terminó la correspondencia de las cartas. Entonces. Todo ese tema es, es, es lo que te puedo decir, porque en realidad es la síntesis de lo que he visto casi dos años en esta, en esta serie de las cartas. Entonces, quizá ya en las logias, si es que eres eh, teósofa, pues pregúntalo ahí para que te den una, un, un entrenamiento o léelo a través de las obras que ya existen, porque es muy largo de explicar. No sé si te puede dar más o menos un bosquejo general, Wendy, de lo que estabas preguntando. Eh, sí, ya pregunté en una reunión y también me dijeron que busque a otra persona. Qué eran los maestros, ¿no? Pero pues sí. ya estoy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Siguiendo el establishment, no les vuelvo a hablar por su nombre más que una sola vez para que no cometa yo una majadería británica. Y este. Y pues nos vemos la próxima semana y continuamos con la carta 57. Estoy dándoles más detalles de lo que aparece en las cartas para que entendamos por qué se hizo lo que se hizo y entendamos lo que la ciencia de hoy, sobre todo la ciencia social, explica. Porque creo que el modelo de Bettelheim de prejuicio es muy interesante. Porque funciona todavía hoy en día y nos hace que nos dividamos. Y claro, una, un grupo cohesionado que somos los teósofos no somos idénticos. Hay diferentes niveles de teósofos y por lo tanto diferentes distancias que podemos tener emocionales entre unos y otros, pero al final todos pertenecemos al mismo grupo. Bueno, pues si no hay, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, muchas gracias a todos por mantener viva esta clase y nos vemos la próxima semana. Mm -hmm.